Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, pues en este video yo les voy a estar compartiendo cuáles son las ofertas que vamos a tener en Walgreens eh, comenzando el día 19 a el día 25. He visto un poco el circular y se ven buenas ofertas, así es que esperemos a ver cómo nos va esta semana con eh, Walgreens. Bueno, comenzamos aquí con los especiales que dicen de la semana. Está el cereal del General Mills por un dólar con 99 centavos. También nos dice que vamos a tener un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos. Entonces vamos a hacer la matemática: 1.99 por 2 son $3.98. Eh, utilizando el cupón de dólar nos quedan a $2.98 divididos entre dos, nos quedan a $1.49 cada producto. Bueno, aquí el papel eh, dice que van a estar a dos por diez, como habían estado también ahorita esta semana, me parece. Para eso algunas personas tienen un cupón de un dólar y ese le aplica pues a los paquetes que ustedes lleven. Yo lamentablemente no tengo ese cupón, pero puede pues ver su cuenta. Por acá tenemos esta oferta del Thay. Esta oferta va a estar buena, buena, buena. Y aparte que si usted tiene cupones que dicen gasta tanto y te damos tantos en puntos, ahí la cosa se va a poner buena con Walgreens. Les explico compra eh, tres y le van a dar un registry word de cinco dólares la oferta usted la puede pagar con puntos los productos van a costar la cantidad de cuatro dólares con noventa centavos se comprarían tres y se nos hace un total de catorce dólares con noventa centavos bueno vamos a utilizar lo que son tres cupones hay este cupones digitales, me parece que hay dos, uno para cada producto. Ahí va a ser que mezcla de cupones como usted lo quiera hacer. Si quiero utilizar dos digitales para el tercer producto, puedo utilizar uno de papel de los que llegaron en el PNG o al revés. Verdad? El chiste es que vamos a utilizar tres cupones de dos dólares, uno para cada producto de los que vengan ahí incluidos en la oferta. Vamos a descontar seis dólares en cupones. Pagamos la cantidad de 8.97, pero se van a recibir cinco dólares en Registry word haciendo esta oferta a $3.97 si lo dividimos a un dólar con 23 centavos cada producto, que es buen precio para estos productos. Y bueno, por aquí eh, nos dice que van a estar estos rastrillos del Gillette eh, a $7.99. También nos dice que hay un cupón de $3 para esos productos. Va a ser digital. También me parece que hay uno eh, en el PNG. Y llegó un cupón en el PNG de 5 dólares. Así es que lo que vamos a querer hacer mejor, utilizamos ese cupón de 5 dólares. Pagamos 2,99, pero nos está indicando por ahí que vamos a recibir un Registry Award de este 3 dólares haciendo los productos pues totalmente gratis. Y podemos comprar los que nosotros queramos. Pero recuerden, para hacer las compras que nos dan Registry Awards se tiene que comprar básicamente aquí como un producto a la vez. Viene la oferta de los platos que tanto me gusta. De los platos Dixie, compra uno y uno nos queda gratis. Aquí nos dice que venga cupón, pero a veces cuando sale ese especial nos ponen un cupón de un dólar. Los productos por lo regular cuestan el precio de $3.99. Vamos a hacer la cuenta: $3.99. Supongamos que no tenemos cupón, divididos entre dos, nos quedan a $1.99. La verdad, a mí ese, esos platos me encantan, así es que puede ser buena oferta ahí, al menos para mí. Por aquí tenemos el especial de la soda. No es buena, no es buena oferta. Siempre este, que nos ponen así. Dice compra 2 a 6.19. Serían como 12 y algo, casi 13. Y este nos van a dar una gratis. No nos conviene hacer esta oferta. Eh, nuevamente sigue aquí estos productos. Muchas personas no les gustan estos de la Hax, déjenme saber. Y el Dan, pues es el pequeñito. Nos quedan a. Ah, 99 centavos por aquí el Arme Hammer básicamente sería la misma oferta cuando nos lo ponen a compra 1 y dos gratis dice que van a estar a 699 y el Suavitel también a 699 por 3 ahí si lo dividimos pues nos quedan a 233 cada uno mm, todavía está caro todavía pagaría todavía más por el Arme Hammer pero por el Suavitel pues lo hemos podido conseguir hasta como 99 centavos y es que no creo que es buena oferta aquí Ah, por acá está lo que es el L'Oreal. Eh, compra uno, uno nos queda a mitad de precio. Oh, miren, dice que va a venir cupón de 5 dólares de descuento. Este cupón no, creo que vienen los libros de cupones. Probablemente nada más vaya a estar digital. Pero lamentablemente, pues no nos van a regresar nada aquí. Del Dove. Creo que sí vienen cupones para los productos del Dove en el Retail Dice que están a 2x12. Va a haber este, un Registry No, perdón, no Registry Puntos que vamos a recibir cuando compramos dos. Puede pagar con puntos porque dice compra dos. Veamos aquí qué más se ve bueno. Mm, aquí son alimentos. Eh, 99 centavos compra uno uno gratis. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, más alimentos, agua. Creo que esta no la ponen hasta 3.99. Eso no es un buen precio aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué más viene. Ah, el papel. 3.97. Ah, y nuevamente nos ponen la oferta que dice que cuando gastamos 20 nos van a regresar 3 dólares en Rich Word. Ahí sería comprando cuánto? 3, 6, 9, 12. 6 paquetes. 5, déjeme hacer la cuenta. 3.79 por 5. No. Tendríamos que comprar 6, 3.79 por 6 serían 22, 22.74. Eh, dice que vamos a recibir un registro de 3 dólares que lamentablemente ese casi nunca imprime. Bueno, a mí no me imprimió la vez que hice esa oferta. Nos queda por 19.74 divididos entre 6. Cada paquete nos queda por 2.39. Mm. No creo que está tan bien la oferta, pero si sí tiene el cupón ese que le mencionaba al principio del video de compra... Eh, que le rebaja un dólar básicamente, pues puede ser buena oferta, pero ese cupón afecta a los, a llegar a los 20 dólares. Ya les he dicho que se aplica como cupón del libro de Walgreens. Eh, por aquí el Palmolive 1.49, mm, creo que se ha podido conseguir un poquito más económico. Por aquí tenemos la oferta del Persil. La oferta del Persil nos dice que va a estar a... 4.99, hay cupón de 2 dólares que se recibió en el Rich Aminat del 7.12 y nos queda por 2.99, todavía un precio alto para pagar por Persil, pero hay personas que les encanta ese producto, así es que pues para que lo tengan en cuenta. Y también igual este nos queda 2.99 también, veamos aquí qué más hay. Vamos a ver, aquí están, nos van a comenzar a poner cositas así como para los regreso a clases, diferentes ofertas por aquí. Aquí dice que van a estar 2x3, va a haber un cupón. Esto nos van a estar regresando Registry Work cuando gastamos 20. Y esto, miren, estos folders, si ustedes este, quieren... Pueden, si, quieren, si van a hacer alguna oferta que necesiten de dar Registry Awards y si necesita un o este Filler Iron, un producto que no lleve cupón, esa es buena oferta meterlos ahí porque están a 5 por un dólar. 5 por un dólar, así es que estaría súper bien ahí. Vamos a ver aquí qué más. A ver, aquí está una tarjeta de, dice eh, cuando compras una tarjeta de Lowe's. Eh, le van a dar una tarjeta de 5 dólares. Ah, miren, y por ahí nos dice que el mínimo que de la Kia, como pueden apreciar ahí en el circular, dice de 2 perdón, de 10 a 500. Entonces ahí la cosa sería comprando de las tarjetas de Lowe's, déjenme le saco la cuenta, comprando este 2 serían 20 dólares, va a regresar, va a recibir, perdón, eh, 5 dólares, nos quedan por 15. Sí, ¿no? Algo así es la cosa. Entonces ahí está esa oferta también. Uh, por acá, el, estos productos 2x10, cuando compras 4 te van a regresar 4 dólares en Registry Award. Bueno, aquí la cosa sería, comprando 4 serían 20 dólares. Para esos productos se van a recibir cupones de 4 dólares. Esos cupones vienen en el libro del Rich Ominat de la semana que entra, que es, el, este, que es el 19. Para esos productos vamos a utilizar lo que son dos cupones de ellos. Se rebajarían 8 dólares en cupones. Se pagarían 12 dólares, recibe 4 dólares de Registry Award. Al final cada producto nos queda por 2 dólares. Um, en el pantene no se ve que nos están regresando nada, pero hay que estar al pendiente ya que algunas veces no anuncian que regresa Registry World y este nos ha pasado que sí están regresando. El ADME y el Rembler van a imprimir una Catalina de Registry World con una Catalina. Van a imprimir un Registry World de 5 dólares cuando compramos 2. Y estos productos, eh, compra uno, uno a mitad de precio, cuando compra cuatro recibe dos dólares en puntos. Aquí, este, si encuentran de los que están en liquidación, la vez que estuvo esta promoción, que fue creo que hace dos semanas, estuvieron imprimiendo o, o dando los puntos. Así es que estén al pendiente buscar este, los que encuentren liquidación. Mm, gasta 25, le dan 8 dólares en puntos. Para estos van a venir buenísimos cupones, tanto como para este también. Ah, ah, miren, aquí está. ya teníamos mucho tiempo sin oferta del Mitcham. Déjenme ver cómo es. $2.99 por 2. Este, porque nos dice que si compramos dos, nos van a dar un este, $2 en, 3 dólares en puntos. Dice que viene un cupón de un dólar. No creo que los miren los periódicos, así es que probablemente nada más vaya a ser uno digital. Voy a descontar nada más un dólar. Se paga $4.98. Para esos, este, vamos a recibir los $3 dólares en puntos. Nos quedan por $1.98. Divididos entre dos, nos quedan a 99 centavos cada uno. No está mal el precio. Mm, veamos aquí: el Ole. Gasta 25, le dan 5 dólares en puntos. Lamentablemente, aquí no se va a poder pagar con puntos. Mm, no sé si hay cupón ahorita, pero hay un reembolso en Ibota. Eh, compra dos y el tercero gratis para los productos del cuidado este, de la higiene bucal. Miren, estas son las vitaminas que a mí me gusta comprar, como les había dicho, de la marca Oli, que sean para uñas, este, cabello y piel. Dice que haber cupón de tres dólares. Si a usted les interesaría tratarlas, ahorita es la oportunidad de aprovechar. Um, nada que nos están regresando por aquí. Veamos qué más ofertas buenas se ven. Ah, todavía está caro. Por, bueno, es un paquete de dos. Y eso sería todo. Se ven buenas ofertas, amigos, para que se vayan preparando. Se ve que viene muy buena semana en Walgreens. Y aparte, saben, si nos ponen algún cupón que te dan puntos o algo así, esta van a ser una semana súper, súper buena en Walgreens. Bueno, mis amigos, que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Adiós.